Hey, Sebas, ¿y qué es de la vida de Jefferson? Ay, no, pa, si le contara a ese marica, me tocó sacarlo de la casa, weón, porque tenía una pecueca. Aparte de eso, era pedorrísimo ese man, weón. No, me tocó sacarlo. Dale, mi pana, Sebas. Qué mal, hermanito, ¿cómo está, pues? ¿Está bien? ¿Cómo hermano del alma, parcerito, tiempo sin verlo. ¿Cuánto bacana, lo extraño, parcerito? Uy, Sebas, ¿pero cómo así? ¿Usted no estaba hablando mal de Jefferson? Yo mal de él. Jamás en la vida, ¿cómo hablar yo mal de ese man? No, mi pana es así, no, cargoso, sí, mi pana es cargoso. ¿No lo viste a Kevin? Kevin, marica, no, ese man sí lo saqué de la casa, weón, porque ya me tenía aburrido. Ese man es muy desordenado, parce, ya estaba acá. ¿En serio? Sí, sí, no, pero. No, se me han hablado así, pero no, no creo. ¡Ey, muchacho! ¡Mala Seba! ¡Esta es mi bro! Pero tú estás hablando de Kevin. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, yo estaba diciendo era que yo estaba cansado, pero de él con la mujer, parce, yo quiero que ellos se separen porque es que yo sé cosas de Jamie. Yo sé cosas de Jamie, mi hermano. ¿Ah, en serio? Yo sé cosas de ella. Bro, ¿qué sabe? Cuando, ella cuando eso te dicen es porque algo está pasando. Dime, dime, ¿qué sabe de ella? Porque... Mi hermanito, yo sé cosas de ella. Muchachos, buenas. ¡Jamie! Hola, Seba. ¿Cómo estás, Jamie? Tiempo sin verte. Pero ahí. Me alegra verte, Jamie. Justamente me estás diciendo cosas que sabes de ella. No, yo le estaba diciendo que ella es una excelente mujer. O sea, parece esta la mujer que usted necesita para su vida. Pero no. Sí, no, no, aquí todos estamos bien. Yo me alegro de haberlos visto ahí. Habernos reunido todos tres acá juntos. Ay, verdad, casualidad, porque te vamos de pasada nomás. Está raro, ¿no? Vamos a tomar algo. Vamos, vamos.